porque para nosotros la victoria de Hugo Chávez no es solamente la victoria para el pueblo venezolano, sino que para toda América Latina y para todos los indígenas de América Latina. Es por eso que hoy hemos rompido ese cerco de fronteras. Hoy nos vamos a ver en Venezuela, estamos invitados por la Cancillería de Venezuela, nos vamos a ver pueblo a pueblo, el pueblo mapuche, el pueblo venezolano. El pueblo venezolano nos invita a hacer denuncia de la situación que hoy día estamos viviendo en nuestras comunidades, a hacer denuncia de los allanamientos, de la represión hacia los niños, de la represión hacia nuestros hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de pueblo a pueblo con nuestros hermanos venezolanos y contarles lo que hoy día a nosotros nos está pasando, que es lamentable que tengamos 50 días a nuestros hermanos en huelga de hambre por defender una causa que es noble, que es justa. Nosotros a nadie le hemos quitado nada, solamente queremos recuperar nuestro territorio, pero hoy nos encarcelan, tenemos que entrar en clandestinidad y todo eso lo vamos a hacer hoy día y lo vamos a contar y denunciar desde el pueblo venezolano a toda América Latina y que todos sepan lo que está pasando con nuestro territorio. ¿Cuándo se concreta el viaje? Lo más tardar tendríamos que estar saliendo aquí del día miércoles, que es un viaje que es rápido, que es relámpago, pero con un objetivo real, que es hacer denuncia de lo que hoy día está haciendo el Estado de Chile junto con el gobierno de Piñera. Esperamos el abrazo fraterno de nuestro hermano Hugo Chávez, que nos va a esperar allá y nos va a ayudar a hacer esta denuncia, que es algo que tenemos que hacerlo porque es necesario para parar esta violencia. Como te decía, bastante terrible porque algunos de estos hermanos podrían incluso morir. Yo creo que el Estado empresarial chileno tiene que parar con su política de represión, de asesinato a las comunidades, y creo que en ese sentido es imposible no estar en esta marcha para defender los derechos del pueblo mapuche y los derechos de todos los presos políticos mapuches. Invitamos a los lambienes a hacer, a llegar acá, acompañar un ratito a los lambienes.